Vamos a compartir un momento especial y diferente, así que no te vayas, que ahora empiezo con el vídeo. Beauties, a un nuevo vídeo. Hoy voy a hacer una nueva locura, pero vamos a hacerlo juntos, y si yo puedo hacerlo, vosotros también. Como sabéis, yo no soy una profesional de la peluquería. Todo lo que os presento, lo que he hecho, es porque yo lo he probado. Hoy vamos a hacer unas mechas en casa. Y para esto tengo el tinte, que lo tengo de la marca Deli Plus. Tengo el color 5.77 castaño claro marrón intenso. Bueno, es una fórmula nueva que ellos dicen que va con colágeno para hidratar más el pelo, etcétera. Lleva amoníaco, eso lo tenéis que saber. Y bueno, aquí tengo la magia que me va a ayudar a hacer estas mechas. Porque es un trabajo hacerlo con papel de albal, y más en casa, os va a doler las manos, os prometo, yo lo he intentado. Y aquí lo vamos a abrirlo. Esto es un gorro, viene con demasiadas bolsas para todo esto. Bueno, es un gorro, este es el gorro, es un gorro de silicona, como podéis ver, y tiene marcados circulitos, así que son los agujeros que vamos a hacer para sacar las mechas que queremos cambiar de color. Y viene con una aguja que no deja de ser una aguja de crochet. Si tenéis una en casa, no hace falta comprar esta. Pero bueno, el paquete venía con todo esto, ¿vale? Así que no me voy a enrollar más. Os enseño paso a paso cómo me lo hago. Lo primero de todo, tenéis que peinar vuestro pelo muy, muy bien. Tenéis que peinarlo de la forma como lo lleváis de lo normal. No tenéis que hacerle otro tipo de peinado. Como veis, yo lo peino hacia un lado porque yo lo suelo llevar así, así que antes de ponerme el gorro me aseguro que tengo el pelo bien asentado. Me pongo el gorro, y el gorro tiene que estar muy 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 pegado a vuestra cabeza. Digo eso y recalco en esto porque es muy importante a la hora de sacar la mecha que se quede en la distancia menos posible desde la raíz hasta donde vais a empezar a colorear vuestra mecha. Tengo todo el pelo sacado de lo que yo quiero tintar, me preparo el tinte. No me lo preparo antes, me lo preparo al momento. Después de estar con el tinte el tiempo suficiente, nos lo vamos a lavar. Importante no quitaros el gorro al lavar el pelo, lo laváis tal cual, ¿vale? Después de lavarlo, pues lo vamos quitando y vais a ver cómo han quedado esas mechas. Chicos,
mechas y aquí está el resultado final. Como habéis visto, yo he hecho bastantes mechas, aunque han sido finitas, pero se notan, ¿vale? Entonces, si queréis menos mechas y queréis mantener más rubio vuestro pelo, pues sacáis a una distancia mayor, ¿no? De una a otra. Aunque os parece que son pocas, la verdad es que a la hora de ver el color en el pelo y las mechas, os vais a dar cuenta que se ven genial, pocas pero muy visibles. La intensidad de este marrón después de varios lavados se va poquito a poco, pero bueno, no se va del todo porque sigue siendo un tinte en mi caso. La gorrita se puede reutilizar, como veis aquí la tengo. Bueno, el color ha entrado dentro de la silicona, pero no os preocupéis porque si lo laváis bien la podéis reutilizar. Cuando os hacéis mechas, evidentemente, pues esto casi que no coge ningún color. Pero como tiene estos agujeros marcados y habéis hecho ya agujeros por estos sitios, a la hora de reutilizarlo ya sabéis que no podéis hacer agujeros en otros sitios más que esto. Entonces, digamos que el gorro no va a llegar súper agujereado, que al final lo vais a tirar. Es súper importante que estos tipos de gorros se pueden reutilizar. Es un dinero muy bien invertido y el resultado es muy muy bueno. Así que si os da las ganas o si os vienen las ganas de haceros un cambio por la noche y os cogéis un decolorante o un tinte y ala, unas mechas en vuestro pelo, pues por Amazon, que abajo os dejo el enlace, podéis pillaros el gorro, os sacáis ahí unas cuantas mechas y en una hora tenéis otro look. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo, nos vemos el próximo domingo. Como siempre, os deseo una feliz semana y os mando muchos, muchos besos. Adiós.